Mis queridos amigos, bienvenidos a este su programa Técnicamente. Estamos muy contentos de iniciar este segundo programa y bueno, pues no podía faltar mi discípula Citlali. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Como ustedes saben y lo comentamos el programa pasado, Citlali está aprendiendo tecnología. Y bueno, espero que hayas estudiado, mi querida discípula. Pues sí, más o menos, pero sí ahí le estudiamos un ratito. Qué bueno, me da mucho gusto. Uh-huh. Vamos a demostrarlo. Sí, ¿verdad? Claro. Sí. Porque el movimiento se demuestra andando. Bien. Correcto. Bien, pues entonces vamos a iniciar este programa con un tema muy especial. Es algo que es tan cotidiano que muchas veces ni siquiera le prestamos atención. El estudio de la luz, la óptica. La óptica, mi querida discípula, es la ciencia que se encarga del estudio de la luz y de su comportamiento. Wow. Uh-huh. Sí, claro. Bien, para hablar de óptica, tenemos que comentar forzosamente cómo se comporta la luz al traspasar un cuerpo translúcido, transparente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo cuál, maestro? Como la ventana de tu casa, por ejemplo. Aunque hay un cuerpo sólido que se interpone entre el sol y tus ojos, de todas maneras se percibe la luz. ¿Por qué? Porque el cristal tiene la propiedad de dejar pasar la energía luminosa. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Entonces, resulta de que cuando son planas las placas de cristal, de vidrio, pues la imagen no se deforma. Okay. Pero resulta que cuando tiene cierta forma, la luz se comporta de manera diferente. Y esto nos lleva a entender que existen lentes. O sea, ¿contacto o no? Lentes de cristal. Ah, lentes que permiten pasar la luz y la modifican de cierta manera. Wow. ¿Verdad? Entonces, para ello le voy a pedir muy atentamente a César Medrano que nos haga favor de pasar la fotografía número 1. Esta fotografía, si me permiten verla directamente desde aquí, nos muestra dos tipos de cristales, de lentes. Una que es divergente y otra que es convergente. La divergente lo que hace es que la luz que le llega la dispersa y la convergente la concentra en un punto. ¿Ya se están dando cuenta de lo que les estoy hablando? Sí. Todos conocemos este tipo de claro, lentillas. Sí. Las usamos en los anteojos cuando tenemos algún defecto visual. Claro. Pero también hay otros instrumentos que nos sirven para revisar cosas pequeñas que se llama... Lupa. Lupa, muy bien. Ahí tienes una lupa, mi querida. Yo sé Citlali. También para qué sirve, maestro. ¿Para qué sirve? Para cuando quieres quemar a las hormigas o algo así. ¡Ah, excelente! Muy bien. ¿Sí? ¡Qué sadismo, eh! ¡Qué sadismo! Eso no lo hagan ustedes, mis queridos hobbits, en sus escuelas. Recuerden que tenemos inteligencia y aprovechémosla de manera adecuada. Ok. No destruyamos la naturaleza. Está bien. Por eso tienen a sus compañeros. No. Luego tenemos que hablar tú okay, y yo muy bien. Seriamente okay. Porque parece que no nos estamos entendiendo. Ah, bueno, está bien ya. Miren, aquí tengo una lente que ya le metió los dedos aquí mi asistente. A ver las manos. Ahora sí me las lavé. Bueno, pero te pusiste crema por lo que veo, mira nada más. Sí, aquí la cosa es que esta pequeña lupa nos sirve para ver más grandes los objetos que le ponemos enfrente. Y la razón es lo que les explicaba yo,
que la luz al traspasar este cristal modifica su trayectoria. Vamos, y voy a pedirle aquí a Jorge, nuestro querido camarógrafo, que nos haga un close-up un poquito más cerrado, y quiero que vean lo que pasa cuando interpongo. Primero esperamos a que enfoque la cámara, ahí está, y ahora, ¿qué pasa cuando enfoco cuando atravieso la lente? ¿Se están dando cuenta? Nosotros somos igual, acerque su cara, no, al suyo. Ah, bueno, sí, bueno, es que tú tienes unos ojotes muy grandes, mi querida Citlali. Muy bien, no, pues sí, solamente con esto la puedo alcanzar. Ya decía yo. Bien, miren, este lente, como bien decía mi querida asistente, sirve pues para quemar pedacitos de papel, para encender trocitos de madera. ¿Pero por qué lo hace? Fíjense bien, ¿por qué? Por diversión. No. ¿Cuál es la razón por la que este artefacto puede quemar? No lo sé. Papelitos y trocitos de madera. ¿Cuál es? Fíjense, se los voy a explicar. Como vimos en el grabado anterior, la lente convergente recibe los rayos de luz por una cara, a ver si podemos acercar aquí un poquito, eso es, y por la parte de abajo, o por el otro extremo, concentra todos esos rayos en un punto. Entonces imaginen, si toda la energía del sol que incide sobre esta superficie se encuentra concentrada en un punto, eso significa que ese punto es mucho más caliente. Wow. ¿Está claro, mi querida? Clarísimo, asistente? Claro que sí, maestro. Bien, si tuviéramos un lente divergente, eso quiere decir que la luz que cae, que incida sobre una cara, se va a dispersar por el otro, quiere decir que este punto de acá, el punto central, casi no se va a calentar. Va a estar más frío que la demás superficie bañada por el sol de manera natural. ¿Y qué pasa con el otro lado? No, pues es que la luz le llega en un solo sentido, en un sentido directamente, desde el sol hasta la parte de abajo. ¿Quedó claro? Eso muchas veces no lo reflexionamos. Si con una lupa, lente convergente, concentro la luz, con un lente divergente, la dispersa. Una calienta el punto y otra enfría la parte central de la sombra de la lente. ¿Qué te parece, mi querido? No, ahora ya sé por qué. ¿Cómo vamos? ¿Qué dice Cronos por ahí? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Yo quiero hablarles, vamos a seguir hablando desde luego de la luz y de la óptica. Te paso la lupa, mi querida. Claro que sí. Vamos a poner, vamos a seguir analizando qué pasa, qué ha hecho el hombre con todos estos fenómenos que estamos mostrando aquí de las lentes, ¿de acuerdo? Fíjense que hace muchos años, lo recuerdo bien, yo estaba joven todavía. Sí, ya sé. Espere. Ya lo sé, mi querida Hobbit. Lo que no puedo ocultar es la experiencia adquirida con los años. Sí, modestia aparte. Bueno, les comento que hay un instrumento que se llama telescopio. Este telescopio también es un instrumento óptico. ¿Y para qué crees que nos sirve, mi querida asistente? Pues mire, yo tengo a mi hermano y él tiene uno en su cuarto. Él nunca apunta al cielo, pero apunta a los cuartos de los vecinos. No sé por qué. ¡Ay, qué barbaridad! Pero no sé. Muchachos, utilicen los instrumentos para lo que fueron creados. Este instrumento llamado telescopio nos sirve para contemplar la majestuosidad de nuestro infinito universo. Y vamos a platicar un poquito de la historia de este aparato. Okay. Y nos vamos a remontar a 1500...
60,570. 1564. Estudiaste bien, sí, mi querida asistente, muy bien. Bueno, pues yo les voy a comentar que una persona que conocí muy bien, vivíamos en la misma cuadra. Se echaban sus cafecines juntos, ¿no? Y jugábamos canicas y ya luego fuimos creciendo. Era banda el chavo, ¿eh? Y se llamaba Galileo. Mi querido César, ¿me puedes poner la imagen de Galileo Galilei, por favor? Él es Galileo Galilei. Y fíjense, muchachos, fíjense, maestros de hobbits, que Galileo tuvo la maravillosa idea de construir un aparato como este que tengo aquí, parecido, desde luego, más rudimentario. ¿Cómo creen que lo creó? A ver si estudiaste la lección que te encargué. ¿Cómo creo que lo...? Ay, viendo el cielo. Ah, ya sé. Me parece que le llegó una carta, ¿no? Exactamente. Una carta de su discípulo, de uno de tantos discípulos. Holandés. Vivía en aquel tiempo en Holanda, ese discípulo. Y ahí se corrió la voz de que habían creado un instrumento que permitía ver las cosas más de cerca. Sí, cierto. Y lo pensaban utilizar en la marina para ver con más precisión los puntos de la playa. Wow. Entonces le llega la carta a Galileo y Galileo pues se asombra del maravilloso invento. No sabemos si le llegó físicamente el aparato o no le llegó. Yo no estaba ahí con él todavía en ese momento, no. Se fue a trabajar ese día. Sí, sí, andábamos en otras danzas. Sí. Pero lo que te puedo comentar es que él se aplicó y empezó a construir su propio instrumento. Wow. ¿Y qué hizo cuando lo construyó? Empezó a tallar los lentes de manera artesanal, porque no había ninguna máquina que pudiera crear una lente como la que te acabo de enseñar de la lupa. Y entonces fíjate lo que sucede. Él crea su primer telescopio y resulta que duplica la potencia del instrumento que le habían narrado en la carta. La potencia del instrumento que le habían narrado en la carta ampliaba 3 veces la imagen. Wow. Y él construyó su primer instrumento, o uno de sus primeros instrumentos, ya ampliaba 6 veces. Mucho. Fue mucho. Era una gente muy inteligente, muy tesonero, y desde luego con una disciplina de pensamiento impecable. Órale. Bien, pues entonces, Galilei, crea este instrumento, ¿y qué crees que se le ocurre? ¿Espiar a sus vecinos? No, hija, no, qué barbaridad. Pero qué bochorno. ¿Cómo? No, no puede ser. Tenemos que hablar tú y yo. Fíjense muy bien, muchachos. Se le ocurre apuntarlo al cielo. Sí, cierto. Si estamos hablando que sí, claro. Galileo es el padre de la astronomía. Ah, claro. Sí, sí, sí. Por ahí, mi querido César, hay una imagen donde está Galileo apuntando al cielo. Ahí ya estaba yo con él, por ahí aparezco sí. En ¿en dónde, profesor, en el grabado? Que no lo veo. Si me permiten ver la imagen, puedo... Si lo ven bien, por ahí me van a encontrar. Claro. Y bueno... Fue maravilloso acompañar a Galileo en esa aventura científica. No tienen ustedes idea de la satisfacción de estar cerca de un hombre precursor de la ciencia moderna. Y yo me decía algo, maestro. A ver, hija. Después de eso salió una revista que se llamaba Siderus. Nuncius, que quiere decir noticias de las estrellas o noticia estelar, en la cual él explicaba el gran descubrimiento que había visto en el cielo, las estrellas, las galaxias y la luna.
Bien, vamos a irnos un poquito más despacio. Ah, okay. Él escribió ese libro, Ah. esa gaceta, él la escribió. Pero bueno, estábamos hablando de que él apuntó al cielo y uno de los primeros objetos que observó fue la luna. Desde luego, obvio, la luna, por ser el cuerpo celeste más cercano a nuestra Tierra, pues tenía más posibilidades de ser observado. Claro. ¿Y qué crees que hizo? ¿La vio más de cerquita? No. Lo primero que hizo cuando la estuvo observando fue enseñármela, a que yo me asomara a verla. Ay, órale. O sea, que era compartida, ¿no, Galileo? No, hombre, si éramos cuates, Ay, éramos qué buena cuates, es onda. banda, les digo. Es Vaya. banda. Mira, él invitaba a la cena con tal de que yo me quedara Mire, maestro, no se lo quería acompañarlo en decir. la velada. No, yo creo que más bien lo invitaba para que llevara usted su telescopio. No, No no, era no, por no. otra cosa. El telescopio lo inventó él, hija. Ah, sí, pero usted está más bonito. No, pero es que este es moderno. Ah, bueno. No, no. Lo valioso del primero fue que fueron las manos de Galileo los que lo construyeron. Ah, ya entendí. Y fue maravillosa esa compañía de estar cerca de una mente tan brillante, de un científico tan astuto, tan sagaz. Y les voy a platicar qué pasó. Se puso a observar la luna con su instrumento. No había fotografía y menos fotografía astronómica. Sí, entonces, ¿qué hizo en lugar de la fotografía? Se puso a dibujar lo que observaba. ¿Cuántos dibujos eran? Mi querido César, podemos ver la fotografía de los grabados que hizo Newton cuando hizo la observación de la luna, por favor. Galileo, maestro, Galileo, Galileo. por favor. En este momento ya. Es que Bueno, el es maestro que era muy déjenme popular. decirle que Newton también construyó un Era telescopio. popular el maestro, era popular. Newton lo mejora. Y Oh, ya. ahorita, pues me patiné. Me Ah, bueno, pues se patiné. vale, se vale. Pero hija, ve los años que tengo. No, sí, es comprensible. Ya la edad no me ayuda. Ah, sí, claro que sí. Ya estamos viendo ahí las imágenes de la luna que hizo. Y empezó a identificar las primeras manchas que aparecen en la superficie de la luna. Vamos a ver una cosa. ¿Tú te acuerdas en qué se basaba el conocimiento del universo antes de que Galileo utilizara el telescopio? Sí, sí me acuerdo. Se basaba en que la luna era, bueno, se creía en ese entonces, ¿verdad?, que la luna era totalmente lisa y que no tenía cráteres, que era perfecta, pero no. Bueno, en ese entonces se creía que era, antes de Galileo se creía que la luna era ¿Y perfecta, era quién fue lisa. el que propuso esa teoría? Pues Galileo los bajó de la nubecita porque dijo, pues la luna no es tan perfecta como ustedes creen, también tiene sus imperfecciones, como sus cráteres esos que le salían en... Aristóteles. Ah, sí. Aristóteles Aristóteles. fue el que planteó la teoría que de la luna para acá todo es imperfecto. Y a eso se le llama teoría sublunar. Teoría sublunar. Y de la luna hacia arriba. Supralunar. Supralunar, todo es Geométricamente perfecto. perfecto geométricamente. Y entonces, con el telescopio, encontramos que la luna es cacariza, que Como está los llena de adolescentes. cráteres, que está Sí. llena de montañas. Ah, claro. De esos cráteres. Cráteres, cráteres. Ah, ok. Bien, pues entonces, mis queridos hobbits y maestros de hobbits, llegamos al momento culminante, cuando Galileo empieza a observar el cielo y apuntarlo a diferentes cuerpos. Y de repente encuentra algo asombroso, inesperado. ¿Qué es, maestro? Apunta su telescopio a Júpiter. Wow. Por ahí, César, tenemos una imagen de Júpiter. Como lo vio Galileo con su telescopio.
Observarán ustedes que hay un punto grande central, que es el planeta, y hay unos pequeños puntitos alineados. ¿Cuántos puntitos son, maestro? Él encontró cuatro. Creo que yo sé algo de eso. Cuatro puntitos, a ver, cuéntame. Bueno, esos cuatro puntos, primero dijo, no, güey, vi tres puntitos. Después, conforme a los días, vio ya cuatro. Entonces, primero dijo, bueno, pues pensó en ese momento que no se movían. Dijo, no, están quietecitas, como que no las pelo. Exactamente, déjame hacer un paréntesis. Ajá. Él pensaba que eran las estrellas de fondo todavía. Ah, sí, las que estaban mucho más lejos. Ajá. Pero como tú dices, bien, conforme fue pasando el tiempo, día tras día las vio en diferente posición. Y lineales, en línea recta. Ajá. Ajá. Muy bien, mi ¿sí? querida Jovi, sí, estudiaste claro la lección. Sí. No hay mal de la desvelada. Ahora va, por 645 mil pesos, la pregunta, sí. ¿Cómo se llamaban esos cuatro puntitos o satélites de Júpiter? Se llama Europa. Bien. Io. Io. Calixto. Calixto. Y Ganímedes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, perfecto. Y el dinero, maestro. Como pueden ver ustedes, esta alumna es una alumna destacada de la técnica número, ¿qué técnica es? 9. La técnica número 9. Muy y también bien. De buena memoria, porque me van a regalar mucho dinero, ¿verdad? Sí, hija, sí, cómo no. Claro que sí, luego te voy a contar la anécdota. Bueno, otra cosa. Fíjense bien. Agradecemos mucho a la técnica 9 el apoyo sí. que nos brindó para poder hacer que esta niña luzca de manera apropiada. Un suéter a mi medida, no como el otro. Sí. Y además... Al ingeniero Barrón, Higinio Barrón, Higinio del área 4. También un agradecimiento. Del área 2, perdón, área 2, del área 2. Cambiando de área. Sí, del área 2. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, volviendo otra vez a estos menesteres de la astronomía, él encuentra entonces esos puntos y demuestra que ese planeta tiene lunas, no una como la Tierra. Exacto. Y todo esto conmocionó al mundo intelectual de la época. ¿Pero qué consecuencias tuvo esto, maestro? Gravísimas. ¿Por qué? Gravísimas. Porque era un mundo religioso. Era un ambiente donde la religión imperaba. Ya entendí. Y cuando llega Galileo y demuestra que ciertas cosas planteadas de manera ancestral no son correctas, uh-huh. Se busca muchas enemistades. Y lo amenazaron, le dijeron, estate quieto, si no... Sí, así es, así es. Pero bueno, esas son otras cosas uh-huh. que le tocó vivir a mi amigo. Pero quiero que sepan todo el esfuerzo que tuvo que realizar para la construcción de sus... ¿Sabes cuántos instrumentos construyó? No. ¿Más o menos? Bueno, sí. A ver. Como 60, ¿no? Más de 60. Ajá, más de 60. Y unos le salían preciosos, se veía clarito, sin deformación. ¿Y otros? Y otros no servían para nada. No. ¿Por qué? Bueno, pues porque los cristales, decíamos, pues, necesitan ser puros y no había la pureza necesaria para hacer una lente de buena calidad. ¿Sabes cómo se talla ese lente? ¿Cuál? ¿Este lente? El de la lupa. Ah, este. Este. ¿Cómo se talla? No, ¿Cómo se le da esa forma así curvita? No, en yo las pensé dos que ya caras. Estaban así. No, este es un cristal plano, se le mete un proceso de pulido uh-huh. y toma la forma. Uh-huh. Y ahí vamos a la cuestión tecnológica. Vamos a ver el video, César, por favor, en donde aparece la técnica de pulido de un cristal. Lo primero que voy a hacer es mojar un poquito esto, que va a ser esta es la herramienta, son los dos vidrios pegados. Mojo un poquito acá. ¿Quién me abrió esto? Pongo un poquito de carburo de silicio.
cuarzo así. ¿Cuánto? Va a depender de la temperatura del lugar, cuánta agua hay que poner, ¿sí? Pero vamos probando. Esto un poco a prueba y error. Dejo esto por acá. Coloco del lado que hice el bisel contra la herramienta. Desparramo un poquito. No le tenga miedo al ruido. Y vamos haciendo un movimiento que se llama carreras, pero son carreras con desplazamiento, no están centro con centro, sino que están desplazadas. Más o menos el borde tiene que estar más o menos en el centro del vidrio, no tan al centro, ¿no? Tiene que estar un poquito más desplazado. Este movimiento que vamos a hacer se llaman carreras con desplazamiento o cuerdas, o carreras de cuerdas o cuerdas simplemente. Y el movimiento que hay que hacer es esto, colocamos la mano, apoyamos acá. Cuando hacemos con el 80 tenemos que hacer fuerza porque lo que queremos es cavar el vidrio para obtener la forma de ese casquete esférico. Y hacemos este movimiento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro un cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro un cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro un cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 cuartos, ¿cuánto es? Una vuelta. 1. Dimos una vuelta. Hice 4 cuartos. Entonces lo que hago acá es girar un cuarto este. La herramienta. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro un cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro un cuarto. 1, 2, 3. ¿Cómo se llama? Víctor Vive. Muy bien, ya estamos de regreso. Entonces, ¿cómo vieron? No es tan fácil. Para tallar un cristal nos podemos llevar hasta una semana o 15 días repitiendo monótonamente la misma rutina. Entonces, imagínense el esfuerzo y el tiempo que le dedicó Galileo a la construcción de sus telescopios. No fue fácil. No fue fácil, y desde luego, pues algunos salían bien, otros mal, dependiendo de la técnica del pulido que la estaba ensayando. Él me invitó por ahí a tallar dos o tres lentecillos. Yo quiero agradecer al autor de este video. ¿Cómo se llama? Se llama Víctor Vive y es argentino. De Argentina. Lo bajamos de YouTube y agradecemos mucho su trabajo altruista en beneficio del conocimiento. Bien, pues seguimos entonces. Vamos a hablar un poquito ya del telescopio moderno, ¿sí? Básicamente es lo mismo que construyó Galileo en su tiempo, con algunas diferencias. Primero, las lentes son de mejor material. Segundo, las lentes son más grandes que las que él utilizó. Y tercero, ya no se utilizan lentes sencillos, sino se utilizan lentes compuestos. Eso ya lo veríamos en otro momento, que tengamos oportunidad de retomar el tema de la óptica. Quiero mostrarles este telescopio. Este telescopio es un telescopio sencillo. Aquí tenemos en la parte de arriba la lente objetiva, o sea, la que mira al objeto. A ver si hacemos un close-up aquí en el tubo. Ahí está la lente, si la pueden observar. Se ve azulita porque tiene un recubrimiento que la hace corregir algunos problemas de aberración que le llaman los ópticos. Vamos a abrir la toma, por favor. Le ponemos la protección. De este otro lado, todo esto está hueco, todo esto es hueco. Aquí la luz es concentrada en un punto a través de la lente que vimos aquí arriba, y en la parte de acá hay un espacio para depositar oculares, que son los lentes
en donde uno apunta el ojo. Vamos, pásame uno de los oculares que tienes ahí, aquí, mi querida Hobbit. Aquí tenemos un lente muy potente. Este lente, a ver si me pueden hacer un close-up aquí. Este lente es de 4. Es un SR4. Este lente es muy potente. Y con este lente podemos alcanzar acercamientos verdaderamente sorprendentes. Estamos hablando de alrededor de 80 o 120 aumentos. Galileo llegó a 20 aumentos. Eso quiere decir que su telescopio no era más potente que el telescopio más sencillo de juguete que podamos conseguir en las tiendas Mi Alegría. Ay, quiero uno de esos. Y sin embargo, con la astucia, la inteligencia, la visión del científico, con ese instrumento rudimentario, logró abrir la brecha para la construcción de una nueva ciencia, la astronomía. Vamos a dar por terminado el programa del día de hoy. Ah, pero antes, saludos, maestro. Adelante. Bueno, de la técnica 48, ¿es una historia de algún personaje ficticio o real? Preguntan. A ver. De la 48, ¿es una historia de algún personaje ficticio o real? A ver. Galileo, vuelvo a repetir, es el padre de la astronomía. A mí me tocó convivir con él, porque tengo muchos años. Muchos años. De la 73, Escuela Secundaria Técnica 73, hasta ahora me quedó claro este esquema tan complicado de que es convergente y divergente. Ah, qué bueno que ya lo entendimos. Qué bueno. Y por ahí también vamos a hablar más adelante del mismo Galileo, que demuestra que la Tierra no está en el centro y que gira la Luna y el Sol, sino que la Tierra es un planeta más de los que giran alrededor del Sol. Ya luego lo platicaremos, pero conmocionó todo el conocimiento, todo lo que se creía como verdad absoluta en su momento. Y de eso de que giran alrededor, se inclina un poco hacia la teoría de Copérnico. Exactamente, okay. Exactamente. De la Escuela Secundaria 75, ¿cuáles son los mejores telescopios, los largos o los cortos? Ah, eso es interesantísimo. Miren, un telescopio largo tiene más aumentos, puedo alcanzar más aumentos, puedo llegar a 200, 250, 300 aumentos, hasta donde me alcance el tubo que pueda yo comprar más largo, llego con más aumentos. Pero el problema es que entre más aumentos, más se oscurece la imagen y se vuelve más difusa. Entonces llega el momento en que por muy grande que sea mi telescopio, si le meto muchos aumentos, voy a ver las imágenes tan deformadas que no las voy a alcanzar a ver. Aquí quiero comentarles una anécdota precisamente de Galileo. Él apuntó su telescopio a Saturno, el señor de los anillos. ¿Y qué creen que, cómo creen que lo describió? ¿Cómo? Como un planeta con apéndices. Ah, sí, o com, cierto. Como una taza que tiene una oreja. Entonces, él lo describió como un planeta con orejas. ¿Por qué? Porque su aparato no alcanzaba a definir con claridad. Tuvo la potencia para verlo, pero no tuvo la claridad, la definición, para poder ver los detalles de que no eran orejas, sino eran anillos alrededor del planeta. Órale, maestro. ¿Qué te parece? No, pues ahora sí me gustó esto de la astronomía, ¿eh? Qué bueno. A ver, ¿qué más comentarios tenemos? Escuelas Secundarias Técnicas Conectadas, a las cuales les agradecemos por estarnos viendo. Es la Escuela Secundaria Técnica 61, 73, 103... 13, 17, 51, 55, 57, 64, 5, 74, 48, 69, 72, 74, 75, 98, 111, 117, 63, 62, 42, 26, 6, 115, 12, 27 y 29. Ahora, de la Escuela Secundaria Técnica 75, qué hermosa es la ciencia.
y en particular la óptica. Escuela Secundaria Técnica 61. La luz permite apreciar las imágenes del programa. Claro que sí. Gracias a la óptica estamos pudiendo, podemos llegar hasta sus escuelas. Muy acertado, es cierto. De la Escuela Secundaria 61. La niña sádica es muy agradable. Ay, gracias. Qué tierno. Te voy a ir a visitar a tu escuela. Eres de la 61, ¿verdad? De la 73. En el aula, así piensan los estudiantes. Ay, qué bueno. Me agradan entonces. De la 13. Es un ejemplo de convergente. Ajá. Bueno, sí, los que dimos anteriormente. De la Escuela Secundaria 75. Una duda que no lo deja dormir. Tanto así, dice, nosotros vemos la luz reflejada en los objetos, o es una longitud de onda trascendida en lo que creemos ver. Nosotros vemos la luz reflejada en los objetos, o es una longitud de onda traducida en lo que creemos ver. A ver, lo que la segunda opción no me queda muy clara. Creo que aquí lo básico y lo fundamental es que la energía luminosa, como cualquier otro tipo de energía, es reflejada, es rebotada, toca los cuerpos y se regresa en diferentes direcciones, y eso es lo que ilumina, eso es lo que le da posibilidades al ojo de captar los objetos, porque están siendo iluminados y regresan la luz de alguna manera modificada, con un color diferente, con una intensidad diferente, y entonces es como nuestro cerebro interpreta las formas y los objetos. Ok, ahora vamos a mencionar los ganadores de las escuelas secundarias técnicas que se ganaron los pases. Es la 26, ganadores, Escuela Secundaria Técnica 26, Escuela Secundaria Técnica 75, 63, otra vez, 63, 29 y 5. Luego, dice Julieta Fierro que hay que ejercitar diario el pensar, exactamente, de la Escuela Secundaria Técnica 61, de la Escuela Secundaria Técnica 98. Saludos y felicitaciones a la representante de nuestros alumnos inquietos, pero interesados en el aprendizaje, exactamente. Escuela Secundaria Técnica 61, la óptica de Galileo es muy interesante, pero la astronomía ya era cosa antigua. Pero desde luego que sí, pero no la astronomía como la conocemos ahora. No había esa división entre astrología y astronomía. Era el estudio de los astros para predecir la fortuna o el infortunio de las ciudades, de las civilizaciones o de los hombres. Cuando la astronomía se consolida es cuando precisamente Galileo empieza a descubrir, a través de un método que él implementa, que es a través de la instrumentación, la observación a través de instrumentos, es como empieza la ciencia a dar pasos más firmes y más certeros en el avance del conocimiento. Perfecto. De la Escuela Secundaria Técnica 44, muy interesante. De la 75, bravo. La 48, felicidades a Citlalia, muchas gracias. De la 26, qué buena participación de la alumna. Gracias. De la 13, ¿se invitaron a participar? Claro que los invitamos a participar, porque este espacio es para todos ustedes y nos alegra más cuando ustedes vienen a participar con nosotros. Y pues, maestro, yo aprendí algo muy bueno el día de hoy. Me voy a llevar su telescopio y sus oculares. Sí, el ocular. Ajá. Porque me gustó mucho esta clase. Porque así me voy a ir con Jaime Maussan a ver si descubro un ovni. No, o así. No, voy no, a no. Mucho dinero. No, 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 no. Ah, cómo extraño esas veladas florentinas bajo el cielo transparente y nítido. De veras, los invito a que miren al cielo y contemplen la dimensión que tiene el hombre a comparación de lo infinito. Nos despedimos. Muchas gracias.